Parábola de la red. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Bueno, amigos, los invito para que se suscriban a este su canal, Historias y Personajes de la Biblia. Leen un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.